en el resto de la comunidad, con unas temperaturas que ese día bajan hasta los 15 grados. Las mínimas, sin embargo, se van a quedar gracias a esas nubes que ejercen la función de mantita, no deja escapar el calor de la superficie en torno a los 6 grados a primera hora. Bueno, esperamos que llueva un poquito y que nuestros embalses puedan recuperar algo de agua después de varias semanas de sequía. Y hablando de embalses, hoy para terminar nos vamos hasta el embalse del Atazar, que a día de hoy se encuentra, para que lo sepan, al 58% de su capacidad, y para los que no lo sepan, es el encargado de suministrar agua a los grifos madrileños. Así que ojito, que no está la cosa para derrochar agua. A los que sí les gusta derrochar, pero buen rollo y simpatía, es a nuestros compañeros de Juntos. Así que les dejamos con ellos y mañana a las 7 de la mañana más información del tiempo con Antonio López. Con 14 años ya lo tenía claro. Para ganar este torneo lo que es, que vas a ser muy bueno. Tienes que seguir entrenando. Nadal arrasa en Australia. Una proeza con la que se convierte en un referente para todos los aficionados al deporte. Un esfuerzo que no sale gratis. Todos quieren ser él, pero pocos quieren pasar por ello. Rafael Nadal tenía la obligación, inculcada por mí al principio, asumida por él después, de no quejarse, de aceptar que las cosas no salen bien de inmediato y de asumir la dificultad tanto física como mental. Y su tío abre el debate. Sería bueno que nos preguntáramos si estamos formando correctamente a nuestros jóvenes. He ido comprobando que las nuevas generaciones necesitan recompensas inmediatas y que se les aplauda el más mínimo avance. ¿Es cierto que lo quieren todo aquí y ahora? ¿Les educamos correctamente? ¿Están los jóvenes dispuestos a esforzarse? La radio es la fábrica de sueños más grande del mundo. La radio es la imaginación que habla. La radio es el mejor compañero de viaje porque nunca te lleva a la contraria. La radio es ese trasto que solo echas en falta cuando se calla. La radio es como una bombilla que no se apaga nunca. La radio es como una madre, siempre quiere tenerte cerca. La radio es la vida. Hola, hola, Galiacho Lomana. ¿Qué tal? Hola. Aquí estamos. Macarena. Te digo que por el hola, hola no. Hola, hola. Hola, ah, hola. Hola. Pepe Domingo. Pepe Domingo Castaño, que viene hoy a vernos a Juntos. Ah, claro, mi compañero de COPE. ¿Tú? Eso es, claro. Sí, nos vemos todos los sábados. Bueno, pues lo ves un otro grande, día más. ¿Qué te parece? Grande de la radio, además, que ha escrito el libro Julio Iglesias. ¿El prólogo? Es verdad. Me invitó a la presentación y no pude ir del libro. Pues mira, exacto, no hay mejor ocasión. No me vais a hablar mucho porque llevo los labios rojos. Vamos a seguir rapidito, que si no se le va a estropear el pintalo a Carmen Lomana. Atención, por favor, que tenemos una historia hoy preciosa. Es un héroe anónimo. Enseguida les vamos a dar todos los detalles, pero necesitamos que entre todos nos ayuden a localizarlo. Así que, por favor, estén muy, muy pendientes. Y hoy, además, estamos de celebración. P y Javier Bardem. Maravilla. Oscar, ¿para quién? Maravilla. A los dos. Bueno, están nominados. Claro, o sea, podrían llevárselo los dos, ¿qué creéis? Pues a mí me encantaría. Hacemos una cosa, vamos a hacer una cosa, que sé que te quieres quitar la mascarilla. Hacemos algo en el programa. Todavía no, espera, todavía no. Hacemos una porra en el programa a ver si ganan los Oscar o no. Venga, seguimos. Aguanta un poco. Eres un guarro. Y tú una jamona. Con mi amor, Penélope, te debo muchas cosas y te quiero mucho. Entre todas las estrellas que yo vi en el cielo.
doesn't make any sense. It doesn't make any sense. No, I see the picture and I go, what is this beautiful creature on earth is doing with that guy? Una de las noticias del día, noticia de la tarde, Javier Bardem, Penélope Cruz han sido nominados los dos a la vez a los Oscars. Si te digo que te quiero. Tienen, está llegando a las instalaciones de Telemadrid. Es Pepe Domingo Castaño, un gigante del periodismo de nuestro país con una voz inconfundible. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Pues hace 54 años puso por primera vez su voz frente a un micrófono y no se le acaban las palabras. En unos minutos vamos a estar con el gran Pepe Domingo. Muy buenas noches. Antes de hablar con Pepe Domingo, ¿tienen ustedes la sensación de que los jóvenes abandonan demasiado rápido? ¿Que se rinden en cuanto a las cosas no les terminan de salir como deberían? El artículo escrito por Toni Nadal sobre su sobrino Rafa ha provocado multitud de reacciones. El título, La imprescindible escuela de la dificultad, a la que por lo visto no estamos muy acostumbrados. Toni. Eso es, dice que a los jóvenes se les está olvidando lo que es la cultura del esfuerzo y que todo lo que es luchar para conseguir algo les cuesta. Toni Nadal abre el debate de si estamos formando correctamente a los jóvenes y de si esta nueva manera de educarles les favorecerá en el futuro. Él cree que no y pone como ejemplo a su sobrino Rafa Nadal. La fórmula de su éxito la tenemos todos muy clara: disciplina, ambición, perseverancia, humildad y deportividad. Rafael Nadal tenía la obligación, inculcada por mí al principio, asumida por él después, de no quejarse, de aceptar que las cosas no salen bien de inmediato y de asumir la dificultad tanto física como mental. Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Él, desde pequeñito, lo tuvo claro. Ahí tenía 14 años. Seguir entrenando, a ver. No sé, creo que es importante este torneo, pero tampoco no, para ganar este torneo no quiere decir que seas, no, que vas a ser muy bueno. Sí, tiene que seguir entrenando y vamos a ver. Un peaje por el que muchos no quieren pasar, todos quieren ser él, pero pocos quieren esforzarse tanto como él. De hecho, fíjense en la descripción que hace Toni Nadal de lo que se está encontrando. En mi amplia experiencia dentro de la formación tenística he ido comprobando cómo se han acentuado en los jóvenes la frustración, el hastío y el abandono cuando algo les turba o no les sale inmediatamente como desean. Es la radiografía que hace. Y hablando de educación y cultura, vean ahora a estas chicas. Se llaman Paula y Natalia y se han hecho virales, pero no por nada bueno. ¿Quién es el actor del Quijote? Es... Está chunga. Está chunga. Esta hay que saber, pero no. Lo he dicho Sancho Panza. Lo que para muchos parece obvio, para ellas es algo desconocido. Lo triste de esta secuencia no es solo que no sepan la respuesta, sino que se rían y se aplauda en redes, vale, la incultura. Ojo, porque acumulan más de un millón y medio de visitas. Hoy hemos entrevistado a 5 personas, 5 perfiles muy distintos, 2 jóvenes y 3 adultos, para preguntarles eso, si existe la cultura del esfuerzo. Y ellos son Juani, Yolanda, Miguel, Laida y José Manuel. ¿Son realmente responsables los jóvenes en el mercado laboral? A mí lo que me pasaba es que eran muchísimas horas de trabajo. Ya llegaba un momento en el que yo iba al trabajo sin fuerzas, o sea, ya era un cansancio total. Tengo que rechazarlo porque no me queda más remedio. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo. Pienso que, aunque sean muchas horas, tiene que aguantar y, mientras aguanta, ir buscando otras cosas. El motivo por el cual él dejé el trabajo no es exactamente porque fueran muchas horas, es sobre todo por el dinero que pagaban de estar desplazándote todos los días. Pues claro, yo dije, vamos a ver, a mí no me importa trabajar siempre y cuando se me pague bien. Mira, voy a cumplir 58 años y trabajo hasta 12 horas o 14. Pero el problema es que ellos, no sé,
Si es que se le han puesto muy fácil los padres y quieren que sigan poniéndoselo fácil, les pongan el trabajo, la casa y todo. Yo he pasado por muchas etapas, porque yo de pequeña soy de pueblo, he tenido que ir al campo y los jornales eran muy escasos. Yo he segado, he vendimiado, he cogido aceituna de las 7 de la mañana hasta que se hacía de noche a las 9 de la noche. Y contentos veníamos, que encima veníamos contentos, incluso andando en el burro y en el carro. Juana, por lo tanto, ¿cree usted que los jóvenes no tienen esa capacidad de sacrificio que se tenía, no tenemos, porque incluyo, antiguamente? Es que tenéis que aprender de los mayores. Ha cambiado bastante el país. Por ejemplo, pues he decidido hacer una apuesta, que es estudiar. Los tiempos están difíciles antes y ahora, ¿eh? Vamos, de mi generación a la de ellos tampoco ha pasado tanto. Y ha sido igual de difícil. Claro, hay muchas empresas que a los jóvenes nos explotan. ¿Y qué pasa? Que nos quieren pagar una mierda, ¿vale? Por tenernos tantas horas explotados. Yo en un trabajo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y ese día el trabajo no salía y yo me quedé hasta las 10 de la noche como un miserable, perdonadme la expresión, currando para echar adelante mi trabajo. No quiero atacar a José Manuel, solamente decir que yo sí soy mamá. Creo que importa lo que ven en su casa. Ha dicho una cosa José Manuel ahora mismo, que es que los jóvenes no están dispuestos a consentir que les exploten. ¿Eso se pensaba en algún momento hace años? Claro que se pensaba, y además nos explotaban. Y luchábamos para ver si dábamos mejor futuro a nuestros hijos. ¿Y esa filosofía se ha perdido en la juventud? Algo sí. Os han dado demasiado y entonces os han hecho un poco mimados y vagotes. Me estoy pensando si lo voy a decir o no. Es que habla ella de que nos han mimado bastante. Yo lo siento mucho, vamos a ver. Yo desde muy pequeño no he tenido una vida fácil. Yo he estado en un orfanato. Estos padres maravillosos me adoptaron y me han dado esta vida maravillosa. Me han enseñado lo que es a luchar. Y sobre todo, tanto mis padres, mi familia y el Colegio La Milagrosa, que está en Vallecas, hay gente que te quiere y que te da una segunda oportunidad y te enseña a ganarse las cosas. Todos conocemos el caso de alguien, pues un niño mimado, que le han estado comprando todo y consintiendo. Tener un poco de responsabilidad individual y decir, pues sí, hay que trabajar. Son puntos de vista interesantes. La peor batalla, dicen, es aquella que no nos atrevemos a librar. Carmen, ¿tú crees lo que dice el tío de Nadal? ¿Que los jóvenes se han vuelto demasiado impacientes? ¿Que son poco exigentes? Yo creo que no se puede generalizar. Yo conozco a mucha gente joven que se esfuerza muchísimo, sobradamente preparados, que aprenden, aparte de la carrera, hacen máster, estudian, tienen idiomas, hay de todo. Y luego hay otros pues, que son mucho más gandules y que están viviendo con sus padres hasta que les puedan alimentar sus hijos, porque es que hay algunos que de verdad que son producto de la mala educación, yo estoy convencida. Pero en general pues hay de todo, y este chico también entiendo que si tú estás trabajando 12, 13 horas quieres que te paguen, porque creo que el trabajo hay que reconocerlo y es que es la única forma de que te estimule. Sí, hablando del trabajo, sí. ¿Se ha perdido ese espíritu de lucha, de sacrificio, sí, de aguante, mira, que tenían nuestros mayores, de yo paciencia? Yo ahora mismo vengo de la facultad de dar clases, estaba dando clases toda la tarde y precisamente les hablaba de ello. Aparte, el programa se ve, los alumnos ven juntos, los auxiliares de la Universidad de Juan Carlos ven juntos, porque todos me hablan de juntos, es verdad, sí, esa es la realidad. Y aparte de eso, bueno, deciros que les hablaba precisamente eso, ese esfuerzo, ese sacrificio. El sueldo me parece muy bien, yo soy el primero que pago en el periódico, en el cine digital, a todo el mundo, porque creo que el trabajo hay que pagarlo siempre. Sí. Pero luego hay que hacer esfuerzo, o sea, es sacrificio también. Pero tampoco siempre es Carmen, sacrificio. Perdóname porque, hay debate, está claro. Perdóname porque también Juan Luis nos la ha puesto votando a los que nos ven. Juntos se hace con mucho, muchísimo esfuerzo. Sí, vamos a pasar a otro tema. Hace muy poco hicimos un experimento aquí en este programa. Comprobar cómo reacciona la gente cuando veía a alguien que se caía al suelo. Sí, la verdad es que fue muy reconfortante porque en apenas unos minutos la mayoría atendía a nuestro compañero. Justo hoy hemos conocido una historia real. Miguel Ángel, redacción, buenas noches, cuéntanosla. Bueno, pues es una historia que protagoniza la madre de Jesús. Ayer a eso de la una del mediodía paseaba por Madrid junto a otra hija suya, junto a Paloma,
y se tropezó y cayó. Hubo mucha gente que se acercó en ese momento a socorrerla, a atenderla, pero de entre toda esa gente hubo alguien que destacó, uno de esos ángeles que podríamos decir que recorren las calles de Madrid, que no solo se acercó para ayudar, sino que se preocupó mucho y estuvo muy pendiente de esta señora hasta que la intervención del SAMUR finalizó. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Bueno, pues que Jesús haya querido compartir en redes esta historia porque quieren agradecer el gesto a este hombre. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues sabemos que es un hombre alto, delgado, de unos 40 años y que ayer a eso de la una del mediodía estaba en la Plaza Cristo Rey de Madrid. En ese mensaje en Twitter, él dice: después de salir del hospital, que mi madre está perfectamente, mi hermana nos contó lo ocurrido y me dijo que le encantaría dar las gracias a este paisano que le ayudó hasta el último momento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues intentar poner nuestro granito de arena. Raquel Miguel, tú estás en el lugar donde ocurrió todo. Buenas noches, aquí en este portal de la calle San Francisco de Sales, junto a la Plaza de Cristo Rey, ocurrió todo. Por suerte, no hay que lamentar daños personales. Carmen, que tiene 100 años, se encuentra bien, fue trasladada al hospital para hacerle los chequeos pertinentes y enseguida volvió a casa. Pero quien continúa con el susto en el cuerpo eres tú, Paloma, que la acompañabas. Sí, fue tremendo. Pues nada, íbamos de paseo tranquilamente, de repente tropezó, cayó al suelo, no la pude sujetar y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. ¿Quedaste tan abrumada que no fuiste consciente de quién te ayudó? Pues no, porque se acercó bastante gente, pero recuerdo un chico al que no puedo describir, alto y delgado, pero nada más. Y estuvo pendiente de todos los detalles, sí, ¿verdad? Y llamó al SAMU. Me ayudó a colocarle el bolso para subir la cabeza, como no era bastante, se quitó la cazadora y se la puso. Y con esas pistas que comentas, recurriste a tu hermano Jesús, buenas noches, que hiciste un llamamiento por redes sociales para localizar al ángel. Sí, porque bueno, Paloma no tiene redes sociales, no está en eso, yo soy más activo, tengo algunos seguidores, y bueno, pues puse un tuit en la esperanza de encontrarle, sobre todo para que sepa que está bien nuestra madre, ¿no? Ese es el principal interés que tenemos, ¿no? Y bueno, pues el tuit llegó a vosotros y aquí estamos, ¿no? A ver si damos con él. ¿Y qué palabras le dirías si nos está viendo vuestro salvador? Bueno, hombre, pues que muchas gracias y sobre todo que tenga la tranquilidad, ya que se portó tan bien, que tenga la tranquilidad de saber que nuestra madre está estupendamente y que no pasó nada, afortunadamente. Ojalá aparezca y se ponga en contacto con nosotros, porque es de agradecer la labor que hizo con vuestra madre Carmen. Desde luego, Raquel, muchísimas gracias y desde el programa hacemos el mismo llamamiento que Jesús. Buscamos a ese héroe, un joven de 40 años, alto y delgado, que ayudó a una señora mayor de 100 años en la Plaza de Cristo Rey a las 1:15 del domingo. Apunten 667-410186, 667-410186 o al 616-080863, que es el que aparece aquí abajo, para que nos den pistas. Ojalá nos llegue alguna llamada o mensaje. Galia, tú también nos tienes que ayudar. Sí, hacemos una campaña. Ponernos en la portada del cierre digital 24 horitas. Ya te vienes todos los días, ya. Venga. ¿Sí, no? Hecho. Entonces aparece seguro. Carmen, qué bonito, ¿no?, esta historia. Pues preciosa, pero es que yo pienso que la mayoría de la gente, por lo menos en nuestro país, son bastante solidarios y tienen, si te pasa algo por la calle, te ayudan. Vamos, yo creo que es así. Luego también habrá, pues como todo, pero la mayoría, pues te ayudan y piensan y se preocupan. Lo que pasa es que este chico es una maravilla, ¿no? Ahora mismo hay 15 puntos geográficos españoles que están en la lista negra de aumento del nivel del mar. Santa Cruz de Tenerife. Barcelona, Cádiz, las siguientes en la lista. Era una previsión, pero en otros países el cambio ha empezado. Indonesia trasladará su capital, Yakarta, a otro lugar que construirá desde cero. Indonesia aprueba el traslado de su capital de Yakarta a una nueva ciudad aún por construir. El cambio climático obliga a Indonesia a mover su capital. Hoy, con Mario Picazo, La Fuerza del Mar. Oh.
Hola, Valle, ¿qué tal? Bueno, si hay alguien aquí que sabe de la fuerza del mar, del viento, de la tierra, del sol, del aire, es Mario Picazo. Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis, chicas? Aquí la fuerza del mar tiene mucho poder, desde luego. Sí, tiene mucho poder, Mario. Nosotros a veces hablamos de cambio climático, pero parece como que queda la cosa así como muy lejos, ¿verdad? Pero atención, porque hoy hemos sabido que Yakarta empieza ya a hacer las maletas. ¿Qué ha pasado, Mario? ¿Que les va cogiendo el agua? Les va cogiendo el agua y les va cogiendo otros efectos extremos que están viviendo muchas ciudades del mundo y que va a obligar a algo que llamamos migración climática cada vez más frecuente. El otro día hablamos precisamente, lo habéis mostrado, de zonas costeras de España donde el nivel del mar va a aumentar y donde puede haber un problema dentro de varias décadas. Bueno, pues Yakarta es la primera capital o una de las primeras capitales del mundo que va a ver miles y miles de personas abandonando lugares habituales porque no pueden quedarse en ella. Primero, la contaminación es increíblemente elevada, eso es un problema que tienen desde hace tiempo, pero luego, aparte de eso, hemos hablado también del tema del nivel del mar. Es una ciudad que está, pues primero, en zona construida sobre relleno, luego hay 13 ríos que cruzan la ciudad, el nivel del mar está aumentando de una forma dramática y para las próximas décadas está previsto que suba más todavía. Y lo habéis dicho al principio del programa, Nusantara, esa va a ser la capital del futuro, va a ser la capital, digamos, donde están todos los organismos del país, y va a estar en plena selva de Borneo. Se va a construir solo para esa función, un poco como cuando se hizo Brasilia en Brasil, pues esta va a ser una capital, pero en este caso trasladada debido al cambio climático y el impacto que está sufriendo mucha parte del país, la capital Yakarta, por supuesto, aparte de ese aumento del nivel del mar, sobre todo, como decíamos, por el tema de la contaminación. Hablas de impacto, Mario, pues atención, porque nos han llegado precisamente unas imágenes de impacto. Una en Maine, Estados Unidos, y otra en Australia. Así han quedado estos árboles después del impacto de un rayo tremendo, ¿eh, Mario? Sí, es impactante esta imagen y creo que mucha gente creía que era un Photoshop, una imagen trucada, pero bueno, esto puede ocurrir y ocurre principalmente, tampoco se sabe muy bien cómo, pero sabemos que cuando un árbol sufre el impacto de un rayo con una temperatura de 30.000 grados, lógicamente puede arder. Pero estos están ardiendo en su interior. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente porque el rayo ha impactado el árbol y de abajo arriba ha ido subiendo por el árbol como si de una chimenea se tratara. Normalmente son árboles que por algún motivo han sufrido un daño, a lo mejor parásitos que los han vaciado o simplemente que el árbol está débil y seco. Lógicamente, si es un árbol muy frondoso, muy húmedo, el rayo no lo tiene tan fácil, pero en este caso llama la atención el fuego recorriendo el interior del árbol y sobre todo debido a que este árbol, pues lógicamente, ha creado un efecto chimenea que hace que la llama pues vaya ascendiendo de la base hacia la parte superior. Madre increíble mía. Imagen, increíble, desde luego. Nos acordamos de ese consejo de que cuando hay tormenta lo peor que puedes hacer es refugiarte debajo de un árbol. ¡Hombre! Nada de eso. Nada de eso. Para muestra un botón. Después de ver esto. Sí, sí. Bueno, atención, porque Valle, de los creadores de la marmota Phil de Pensilvania, llega la caracola Groundhog de los Cayos de Florida. ¿Cómo? Yo no sé si lo he dicho bien, algo así. Groundhog. Mario, oye, a ver, ¿cuál es el poder de esta caracola? Pues buena pregunta, yo creo que no tiene ninguna mitología detrás de, ¿no? Phil por lo menos tiene leyenda, lleva haciéndose años, la marmota que sale de su madriguera y pronostica cómo va a ser el resto de lo que queda de invierno. Esta concha Groundhog, que es como decir concha marmota, lo que hace es se abre y si ve su sombra dicen que, bueno, pues que el invierno va a durar, como dijo Phil, tan solo 6 semanas más, pero a saber qué ciencia hay detrás de todo esto. En cualquier caso, los habitantes de los Cayos de Florida están encantados porque ya tienen un personaje que va a hacer que la gente vaya allí a ver esta concha y a ver lo que hace, ¿no? Es un poco lo que se está haciendo en muchas zonas del país. Hay otros Phil, por ejemplo, en otras ciudades y cada vez a Phil salen más competidores, pero llama la atención, desde luego. Pues de turismo todos a conocer a esta famosa caracola. Hombre, Mario, más apetecible que Pensilvania sí que es. Sí, 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 claro. Con aguas tropicales y solecito. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Ya vamos pensando cuál es el siguiente animal que nos sorprende con sus superpoderes. Qué maravillosa es la naturaleza, en realidad. Hasta el jueves. Adiós, cuidaros, Mario. Cuidaros mucho. Y Oscar goes to... ¡Eres un guarro! Y tú una jamona. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Con mi amor, Penélope,
te debo muchas cosas y te quiero mucho. Doesn't make any sense. Doesn't make any sense. No, I see the picture and I go, what is this beautiful creature on earth is doing with that guy? Una de las noticias del día, noticia de la tarde, Javier Bardem, Penélope Cruz han sido nominados los dos a la vez a los Oscars. Si te digo que te quiero. Pues Penélope Cruz y Javier Bardem han hecho historia, como han visto. Son los dos primeros actores españoles nominados a un Oscar en el mismo año. Oye, ¿estará ya P ensayando el grito de emoción? Miguel Ángel, ¿te imaginas que le piden a Penélope que le entregue el mejor premio a Javier Bardem? Y dice, ¿cómo lo diría? ¡Cari! ¿O qué diría? Bueno, yo no sé si Cari, Gordi, Buñuelito, es que no sabemos en realidad cómo se llaman en la intimidad entre ellos. Lo que sí tenemos claro es que esperamos que en marzo los veamos a los dos subiendo al escenario del Dolby Theatre a recoger esa estatuilla. Como decís, es un hito histórico. Ambos optan al premio a mejor actor y mejor actriz protagonista. Y no son los únicos españoles, por cierto, que también están el compositor Alberto Iglesias y el animador Alberto Mielgo. Pero claro, la pregunta es, ¿lo tienen fácil? ¿Contra quién compiten P y Bardem? Pues vamos a verlo, porque en el caso de la de Alcobendas, con su papel en Madres Paralelas, se las tendrá que ver con la favorita de este año, que es Nicole Kidman, por la cinta Ser los Ricardos. Sus otras contrincantes son Jessica Chastain, Olivia Colman y Kristen Stewart. Pero, ¿qué pasa con Bardem? Claro, él ya tiene uno por su papel de No es país para viejos y ahora opta otro por Ser los Ricardos. Lo hace contra Will Smith, que es el favorito con El método Williams, y también estarán luchando por él Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y Denzel Washington. Claro, la pregunta que ahora mismo nos hacemos desde aquí es ¿cómo se lo han tomado ellos? ¿Cómo están los protagonistas después de esta noticia? Pues esto es lo que han dicho. A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Quiero decir, yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo. Lo he vivido con una intensidad que yo creo que es incluso más fuerte que las otras veces. Primero por estar nominada el mismo año que Javier. No he parado de llorar en las últimas dos horas y todavía me queda hoy. ¿Esto cómo habrá qué sido? Qué emoción, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Cariño, estoy nominada al Oscar. Sí. A ver, yo a quién, también, ¿a quién ¿no? han llamado antes, ¿no? No sé, oye, estarían en casa. Qué matrimonio tan talentoso, ¿verdad, Carmen? Tan talentoso y qué orgullosos tenemos que estar los españoles de que estén los dos nominados en los Oscar y que además no es la primera vez. Taliacho, apuestas. Encanta. Se lo lleva uno, el otro, los dos, bueno, ojalá. Bueno, complicado. Hemos visto el cartel. Ya, el cartel es muy complicado. Sí, pero bueno, siempre hay que tener esperanza, ¿no? Pero bueno, tiene, la verdad es que, como habéis contado, lo tiene un poquito complicado porque tiene son cuatro grandísimos, tanto como femeninos como pero masculinos. Siempre pasa, siempre los que llegan a los Oscars son números uno. Carmen, también es muy, muy importante la alfombra roja de los Oscars. ¿Y cómo irá, ¿Cómo irá Penélope? Vestida de Chanel, seguro, maravillosa. Es su marca, no es su firma. Es su firma y es una mujer tan guapa y luce todo muy bien. Tú también vas hoy como de alfombra roja, ¿eh? No. Lomana, y porque no sabe, no se la entera, pero de alfombra roja. Ojo, sí, bueno, sí. Yo por vosotros siempre. Y por mí y por toda la gente que nos está viendo, siempre es un plus, ¿no? Es verdad que ahora que lo dices, Juan Luis, igual con las mujeres es algo más espectacular, porque los hombres complicado bueno, asunto. O eres muy atrevido o tienes buena percha. Exactamente. Fecha. Yo recuerdo vestidos súper atrevidos, ¿no? En las últimas galas de los Oscars. Bueno, Carmen es más especialista en tema de vestimenta que yo, pero bueno. Pero en general es que los hombres pasa aburrido porque es como un uniforme. Se ponen un smoking o una chaqueta negra con una camisa negra. Porque ahora cada vez se ve menos el smoking, ¿eh? Hay diferentes variantes. Pero siempre nos gusta mucho más ver a las mujeres, los outfits que llevan, sin duda. Estaremos muy, muy pendientes y les deseamos muchísima suerte a esa pareja de actores españoles, Javier y Penélope. Sí. ¡Ari! Nos conocimos en el año 60, en el centro segoviano. Era la primera vez que a mí una amiga me llevaba al baile. La primera vez. Y bailó primero con una amiga.
Y a mí dije, qué majo es ese chico. Y luego vine a buscarme a mí, como yo no sabía bailar, dije que no. Y la amiga me decía, baila con él, que baila muy bien. Pues me animé, bailé y hasta hoy. A los 5 años nos casamos, han venido 2 hijas, esta es la mayor y luego hay otra más pequeña que se lleva 5 años. Y ha habido días buenos, días malos, ratos malos. Muy malos no serán porque estamos aquí. Nos peleamos, nos enganchamos, pero seguimos aquí. La radio es la fábrica de sueños más grande del mundo. La radio es la imaginación que habla. La radio es el mejor compañero de viaje porque nunca te lleva a la contraria. La radio es ese trasto que solo echas en falta cuando se calla. La radio es como una bombilla que no se apaga nunca. La radio es como una madre, siempre quiere tenerte cerca. La radio es la vida. Mi lema ha sido siempre decir la verdad. Si dices la verdad, tendrás audiencia. La mejor manera de demostrarles que se habían equivocado era hacer el mejor programa de mi vida. Mientras tenga ilusión, estaré al pie del cañón. Mi familia me llama el Marqués de Gruñón. Son palabras de una de las voces más queridas y reconocidas de nuestra radio. Son palabras de Pepe Domingo Castaño. Hola. Quizás muchos le conozcan por esto. ¡Hola, hola! 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 ¡Comienza Tiempo de Juego! Pero, ay, queridos, el gran Pepe Domingo es mucho más que todo eso. ¡El de la emoción! ¡El del espectáculo! ¡El de siempre! El... que sí, que también es mucho más que eso. Aunque muchos ahora le reconozcan así... Anímicamente estoy bien siempre. El bueno de Castaño no empezó en la radio precisamente, y tampoco era famoso desde que nació. Es más, ¿ven este edificio? Pues es un convento. Es el convento de Padrón, lugar en el que Pepe Domingo a punto estuvo de ser fraile. Pero no, la radio pronto llegó a su vida. Véanle en esta instantánea. Ahí estaba con Víctor Manuel. Y sí, aunque cueste reconocerle, este es él. Y este también. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba ese exitazo, Pepe? Sí, Mariquilla. En fin, que entre una cosa y otra se convirtió en todo un superventas. En México llegó a ser número uno y como buen número uno se hizo íntimo de otro. Aquí están los dos, Pepe Domingo y Julio, Castaño e Iglesias. Son inseparables, tanto que el otro día el cantante más internacional de nuestra historia se congratuló del éxito que va a tener su libro. Dar la enhorabuena a Pepe por ese libro magnífico que ha escrito. Pero volvamos a echar la vista atrás. La voz más reconocible de nuestro país llegó a la radio de la mano de Joaquín Prat padre. Y en poco tiempo obtuvo más fama que un futbolista, más atención que una diva o un actor. En la radio deportiva es toda una superestrella desde hace décadas con sus famosos... ¡Hola, hola! Con Manolo Lama y Paco González hacen un tridente que ya le gustaría al Barça o al Real Madrid. El año pasado nos dio un pequeño sustito con el COVID. Yo creí que me iba porque... Se te acaba el mundo. Y luego volvió como solo él sabe. Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño. Es que ha aparecido por sorpresa, no sabíamos que iba a venir. Se hacen una idea de la ilusión que nos hace esto, ¿no? Hoy en nuestro plató va a estar él. El de la emoción, el del espectáculo, el de siempre. El gran Pepe Domingo. ¡Hola! ¡Hola! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos juntos! Pepe Domingo Castaño, buenas noches. Hola, hola, ¿no? Encantado. A ver. ¡Qué alegría! Aquí lo tenemos. Hasta que se me acaben las palabras. Pepe Domingo, a ti no se te pueden acabar las palabras. Bueno, bueno, depende. ¿Tú crees? Nunca se sabe. Pero has tenido cuerda para muchos años, la seguirás teniendo. Y los que me quedan, supongo. Eso es. A ver, Pepe, este libro que ha llegado ya a las librerías, pero tú en un principio has dicho que lo habías escrito para tus hijos. Bueno, lo escribí para mis hijos, para que lo publicasen ellos.
amigo. Yo no quería publicarlo porque creí que era muy malo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque era malo. O sea, yo para mí era malo. Y no creí que le interesase a nadie. Pues sí, sí interesa a Pepe, porque aquí cuentas tu vida antes de llegar a la radio, que tampoco era tan conocida, ¿no?, esa parte de tu vida. No, nadie la conocía, claro. La conocía yo nada más. Y oye, ¿el libro lo empezaste hace 15 años? La primera parte es hace 15 años. La metí en... Tampoco te lo tomaste como con prisa, ¿no? No, la escribí para guardarla, porque sentía necesidad de escribirla. A ver, ¿quién tenía era algo joven? Dentro que me obligaba a escribir. ¿Quién era el joven Pepe Domingo? ¿Qué era de joven? ¿Quién era? ¿Cómo eras? Pues era un juerguista empedernido, me llamaban en mi pueblo. ¿Ah, sí? Pepe Fiestas. Porque estaba todo el día de verbena en verbena, de orquesta en orquesta, cantando con ellos. Y era, creo que era un joven muy divertido. No extraña que ligase tanto, claro. Ligabas, ¿eh? Ya, pero a ver... Es que en el libro dices que ibas para fraile. Bueno, iba para fraile. Estudié en un convento de frailes durante 6 años. Pero cuando llegó el momento de decidir en el noviciado, tienes que decidir si sigues o no. Entonces fui un día a una procesión, como vestido de fraile ya. Íbamos un grupo de novicios y las chicas, al vernos pasar, nos decían cosas. Anda. Para ponernos nerviosos, claro. Amigo. Entonces yo mismo... ¿Que lo consiguieron contigo o qué? Sí. En ese momento me di cuenta de que había otro mundo y no el que yo estaba viviendo. Entonces fui al padre maestro y le dije, me voy. Y me fui. ¿Y hubo drama en casa? Hubo drama porque dejar una carrera, sea cual sea, es una derrota. Entonces yo fui a mi pueblo derrotado completamente porque no había podido ser fraile. Pero gracias a eso, luego fui locutor de radio y me vino mejor. Desde luego te vino mejor. Algunos lo agradecemos ahora, mucho, los que te escuchamos lo agradecemos mucho. ¿Cómo llegas después al periodismo? ¿Cómo llegué? Pues una prueba. Una vez veníamos de una fiesta, lógicamente, y el chofer que nos traía, era un grupo musical en el que yo cantaba, nos traía el chofer y dijo, acabo de oír, yo venía medio dormido, acabo de oír que en Radio Galicia, en Santiago, quieren voces nuevas. ¿Por qué no te presentas? Dicho y hecho. ¿A la que fuiches? Allá fui, hice la prueba, la gané y hasta hoy. Eso te iba a preguntar por esa prueba, que en el libro lo relatas con muchísimo detalle, cómo es esa prueba, cómo entras por primera vez en un estudio de radio y les dejas, te los ganas, ¿eh? Les gusta mucho. Iba muy seguro de mí mismo, sabía que era bueno. Yo creo que... Pero nunca lo habías hecho antes. A la gente, a los chavales jóvenes, cuando empiezan, hay que decirle que se convenzan de que son buenos. Si realmente son buenos. Si son malos, ya se encargarán los demás de decírselo, ¿no? A ver, Pepe Domingo, por hilar un poco las historias, porque claro, Pepe Fiestas, me has dicho que era... Pepe Fiestas. Pepe Fiestas. Que te haga el prólogo Julio Iglesias, ¿tiene alguna relación con Pepe Fiestas? Y sobre todo, cuéntanos por favor esa historia que sale en el pasaje del libro de por qué un día os vais a buscar el sol. ¿Cómo es esto de buscar el sol? Bueno, yo fui a casa de Julio una semana, bueno, 15 días, estuvimos allí viviendo juntos, muy bien, muy divertidos. Y un día me dice, nos vamos a ir a Ibiza. ¿Estáis en Miami? Sí, Miami. Vale. Vamos a Ibiza, vamos en el avión, pájaro loco, como le llaman. Cogimos el avión, paramos en Bermudas a repostar. En el avión todo era tortilla, jamón. Claro. Ibéricos, pata, ¿no?, negra. O Julio. Una cerveza, cerveza buenísima. Bueno, todo el lujo del mundo. Llegamos a Ibiza... Nos fuimos al hotel, a la mañana siguiente nos levantamos y caía el agua como en Galicia, vamos, a veces. Entonces dice Julio, yo no puedo estar en Ibiza lloviendo. Digo, pues vámonos a un sitio donde haya sol. Entonces la borrasca estaba en el Mediterráneo. Vale. Y dije, vamos al norte. Y dice, oye, pues tengo ganas de ir a Galicia otra vez. ¿A dónde quieres ir? Y dice, a Coruña ya fui, a Santiago también, vamos a Vigo. Y le digo, oye, hay un restaurante cerca de Vigo, Casa Simón, en Cangas de Morrazo. Y dice, ¿Cangas de Morrazo? Si allí estuve yo, pasando durante 15 años el verano. Vámonos. Claro, así cualquiera, ¿no? Vamos, hombre, coges el avión. Con un jet privado del pájaro loco se busca el sol. Claro. Te vas a Vigo, aterrizas en Vigo, te esperan 3 Mercedes, te vas a Casa Simón, te das la mariscada del siglo y te vas sin parar. Y te da gusto. Pepe. Yo creo que no pagamos.
ahora está... creo. No creo, no, con Julio. Creo que a ver, no, ahora no, estamos todos hablando en una palabra, Eurovisión, 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 por todas partes. Ojo, porque tú también a tu manera tuviste un poquito de eurodrama. Casi, casi nos representas en Eurovisión. Vamos a escucharte, mira. A ver. Mi pueblo es un pueblo que empieza a despertarse de una gran siesta. Abramos ventanas. Es muy pegadiza esta canción. A ver, ¿qué pasó? ¿Te dio pena? ¿Tú hubieses hecho ilusión no ir a Eurovisión? Yo creo que mis compañeros hicieron lo posible para que no fuese. Porque tenía miedo a que quedase mal y no querían que quedase mal. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? El año cuando fue José Vélez. 1978. 78. La canción la presentaron sin que yo supiese nada. Y salió. Y cuando salió, mis compañeros, que eran los que votaban, dijeron, Pepe Domingo no puede ir. Es un problema para él. Seguro que no se ha enterado que la han presentado y no sabía nada. Y cuando llegaron a la discoteca donde nos reunimos después, me dijeron, oye, te hemos salvado de un paquete tremendo, de ir a Eurovisión. Y digo, ¿y eso? Estabas en la lista. Qué bueno. No, y te hubiese gustado ir, te hubiera gustado. Pues te digo una cosa, creo que hubiera ganado. ¡Top! ¡Olé! ¿Ves? Eso es seguridad. Pepe Domingo Castaño, 12 points. Sin, claro, sin ningún género. No quiero irme sin decir que claro, trabajo con Carmen, sí, que yo la adoro a Carmen, me parece sí, la personificación de la elegancia, del estilo y del glamour en este país. Ay, qué mono. Claro, muchísimas ahora gracias. Ahora tenemos, este momento tan bonito. Claro, es que claro, ahora tenemos un problema, porque claro, esto no lo podemos mejorar. No. Pepe Domingo, lo que no puede ser es que aquellos fanáticos de la radio que te escuchan a ti, como nosotros, no aprovechemos esta oportunidad para buscarnos un pequeño sketch. Vamos. Ah, vale. ¿Te parece bien? Muy bien. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar con todo el respeto del mundo, Aranzazu y un venga, servidor, ¿vale? Y que tú nos suene sigues la música, por favor, ¿eh? Ahí está. Bienvenidos a Juntos, el programa más divertido de la televisión. Buenas noches, Pepe Domingo. Hola, queridos. Escuchen Juntos, Juntos, Juntos. ¿Juntos para qué? Para aliviar las penas, Juntos. Bit, bit. Para fabricar sueños, Juntos. Bit, bit. Para compartir ideas, Juntos. Para descubrir historias, Juntos. ¡Juntos! ¡Bien, humana! Pero Pepe, ¿con quién? Eso, Pepe, ¿con quién? Pues mira, con Valle para mirar al cielo. ¡Juntos! Con Alberto y Raquel dejando sus huellas por las calles. ¡Juntos! Con Tony no hay estadística que se le resista. ¡Juntos! Con Macarena el arte sevillano corre por sus venas. ¡Juntos! Y con Miguel Ángel más dulce que un panal de miel. ¡Juntos, Pepe, juntos! Vidal y Aran, Aran y Vidal, la pareja que convierte tus noches en algo especial. De lunes a jueves, 21 a 30, en este programa siempre sale el sol. ¡Juntos, Telemadrid! ¡Ale! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué maravilla! Uf, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos recomponemos? Sí. Vale. Venga. Pero va con sorpresa después. Sí. Ahí lo dejamos. Para ti, Pepe Domingo. Ahí lo dejamos. ¡Juntos! ¡Qué bonito! Nos conocimos en la universidad con amigos en común, pero justo ahí sobre marzo, pues ya sabéis, la pandemia empezó, así que seguimos hablando online y ya esos meses cuando pudimos por fin volver a la universidad y tal, pues pudimos conocernos en persona y al final acabó que resultando que nos gustamos y aquí seguimos, ¿no? Ane Igartiburu, ahora en Telemadrid. Vamos a compartir los testimonios de nuestros protagonistas. Este es su momento. ¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es. Hay un partido decisivo en el que no debes perder tiempo.
Escuchar nos hace vivir momentos inolvidables y nos conecta con quienes los compartimos. No silencies esos momentos. Cuidar tu salud auditiva es la victoria que puede cambiar tu vida. André Rieu vuelve a Madrid. 10 de febrero, Within Center. Entradas a la venta en www.andrerie.com. Este lunes en Telemadrid, Miguel Bosé, Rocío Dúrcal, Mecano. La música que ha marcado nuestras vidas. La música de mi vida. Que no pare la música. El lunes por la noche, estreno en Telemadrid. ¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado, de la mano de tu gestora personal y de los mejores profesionales en casa. Llámanos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, calidad de vida. Porque ellos son tu mejor amigo, en la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles contamos con los mejores veterinarios y la última tecnología para cuidar de su salud las 24 horas del día. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles. Cuidamos de la salud de tu mascota. Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional. El 25 de febrero, grandes coros de Morricone, Zimmer, Williams, sus mejores bandas sonoras con orquesta sinfónica. Y el 5 de marzo, Rigoletto de Verdi, una de las óperas más famosas de la historia. Excelencia, vive la música clásica de calidad. Yo el problema que tengo es que no tenía hueso para ponerme implantes. No tenía hueso ninguno. Desde que me operaron ayer hasta el día de hoy no ha llegado ni siquiera a las 24 horas. ¿Qué más se puede pedir, no? De todo lo que decís, pues lo cumplí. Lo elegí por el nombre, salud dental, es decir, lo que yo quería. Cumplimos nuestras promesas. ¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo. Cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Pon en marcha tu sueño. Inscríbete ya. Yo Cooperopen. Y tú, una filosofía de vida. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. Cuando tu casa y tú vivís 100% libres de humedades, os cambia la cara. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Pide tu diagnóstico gratuito al 930 1130 o en murprotec.es. Soy el Colacao Cero. Cero porque no llevo azúcares añadidos. Que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcares añadidos. ¡Eh! ¿Has probado ya las cookies de nocilla? Súper crujientes y súper cremosas. Nocilla cookies, sin aceite de palma y también con nocilla blanca. Decidimos abrir un hotel rural 100% auténtico, donde el desayuno marca la diferencia. Por eso tenemos Granini 100% eco. Granini 100% eco, el mejor granini y punto. Uf. Hoy estoy aguantando un dolor de espalda. ¿Y por qué lo aguantas? Porque es normal, si es que no paramos. Para no aguantarlo yo uso Flogoprofen. ¿Flogo qué? Flogoprofen en gel y spray se concentra en la zona inflamada hasta 20 veces más que en las zonas no inflamadas. Flogoprofen, y no aguantes el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Tu gato esterilizado puede perder agilidad. Ayúdale a mantenerse en forma con Última Esterilizado, elaborado con ingredientes de alta calidad. Y ahora, con las nuevas recetas Última Fit and Delicious, deliciosos filetes tiernos, cuidas su peso en cada comida. Última, por una vida mejor.
Un comprimido de Multicentrum es un concentrado de bienestar. Porque contiene 24 vitaminas y minerales de la A al Zinc. Tu mejor aliado para un estilo de vida saludable. Multicentrum, número uno en el mundo. Y ahora, para ayudar a cuidar a tu sistema inmunitario, prueba Multicentrum Inmunocé. ¿Qué te ha sorprendido más de tus audífonos? No tiene nada que ver el audífono de hoy en día con el audífono que utilizaba mi abuela, por ejemplo. Son tan tecnológicos que están hechos a medida para mí. Los cargo por la noche y me duran todo el día. Descubre lo último en tecnología con los nuevos audífonos exclusivos de GAES. Pruébalos ahora y si no estás satisfecho, te los reembolsamos. Llama ahora al 937 40 40. Solo en GAES. Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo. Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Entiéndela con nosotros y contrátala con quien quieras. Lo firmo. Seguimos juntos con el maestro Pepe Domingo Castaño presentando su libro en el programa Hasta que se me acaben las palabras. Por cierto, importante que no lo hemos dicho antes, todos los beneficios de este libro van íntegramente a dos ONGs, dos asociaciones muy importantes, Cáritas y Aesleme. ¿No es así, Pepe? Sí, exactamente, Cáritas y Aesleme. Y van 50.000, que se dice pronto. ¡Qué generoso! Éxito. Bien. A ver, Pepe Domingo, dime. ¿Te suenan estas palabras? Abro comillas, ¿eh? El maestro Pepe Domingo Castaño es el mejor animador radiofónico de la radio española y además un gran amigo. Me deseó suerte y me dijo que lucharíamos como buena gente que somos y que sería un placer tenerme como contrincante. ¿Sabes de quiénes son? Esto Pepe Domingo no tiene ni idea, ¿eh? ¿Quién era? ¿No sabes quién es? ¡Ay! Enséñaselo. Vamos a enséñaselo. Sí, él mismo te va a decir quién es. Muy buenas noches, Joaquín Prat. Ah, Joaquín. Ah. Hola, chicos, buenas noches. Pero estuvo poco tiempo. No le digo yo, ni a la suela de los zapatos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está, Joaquín? ¿Qué tal? Su padre era Dios. Qué gusto saludarte. Padre era el Dios de la radio. Sí, el padre era el Dios, sí, de la radio. Dios de la radio. Sí, sí. De la radio, de la televisión. Y el hijo todo un referente, amigo Joaquín. Qué importante la figura de Pepe Domingo. Mi padre quería muchísimo a Pepe, ¿verdad? Muchísimo. Lo adoraba. Fíjate, mira, yo el primer recuerdo que tengo de Pepe, Pepe y mi padre hacían un programa en la SER, que no recuerdo ahora el nombre, seguramente Pepe se acordará, ese que tenía que coger un helicóptero y volaban a un pueblo de España, una aldea, que generalmente estaba muy alejada de todo, entonces... Ellos hacían el programa, ellos despegaban el helicóptero desde el canal de Isabel II en Majadahonda y despegaban de día, pero cuando regresaban ya era de noche. Entonces, la mujer de Pepe, mi madre y el resto de personas que teníamos que ir a recoger ahí a la gente que volvía en helicóptero, teníamos que rodear el helipuerto con los coches colocados de manera que con los faros este hombre, Juan Carlos, qué bárbaro, mío, que luego se mató buscando a un niño en Asturias, pudiese encontrar la ubicación del helipuerto. Él ya lo sabía, pero esto se lo facilitaba. Ese es el primer recuerdo que tengo yo de Pepe. Fíjate. Todos los demás, antes mencionabais la palabra generosidad, todos los demás tienen que ver con uno de los tipos, por no decir el tipo más generoso que te puedes encontrar en el mundo radiofónico actual. Y esa es una cualidad muy poco habitual o muy poco usual entre los que nos dedicamos a esta profesión. El maestro es de lo mejor y además no presume de todo lo que podía presumir, que son muchas cosas y muchas cualidades. Pero lo principal es que es un excelente... Joaquín, que nos lo rompe, que nos lo rompe en directo. El programa. Asómate a la ventana. Asómate a la ventana. Qué bueno. Qué maravilla. Gracias. Joaquín, que un millón de gracias por este ratito con nosotros. Amigo, cuídate mucho. Y a seguir con nosotros. Ha sido un placer. Maestro, gracias, hasta siempre. Que te quiero. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Bueno, ya nos tenemos que despedir de Pepe, pero antes, pues no, un regalo.
Anda. Hemos pensado, ¿qué le podemos regalar a Pepe Domingo? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pues bueno, pues sabe lo que es, seguro, además. A ver, ¿te suena si lo miras? Los tociños. Ahí está. Los caramelos de... Ese es para ti. Pimientos de padrón, unos pican y otros no. Exacto. Están muy ricos, ¿eh? Rico. Yo no sé si atreverme a comerme uno. Yo me como uno que... No, pero tampoco. Que Pepe Domingo no se creía que yo tengo familia gallega. A mí, dame un de padrón. Yo voy a probarlo. Yo como sin duda. Te comes, seguro. Gústache. Justo en el momento. Espera, que un poco para. ¿Tú te pita? Y con poquito, sí. Gracias, con Pepe. Qué orgullo. Gracias. Que Pepe, un placer. Gracias. Gracias. Adiós, Carmen. Adiós, Galeacho. Hasta luego. Hoy me ha encantado. No se mueva ni que volvemos. No se mueva. Espera, que nos vamos todos. No, no, que volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Estoy aquí como Rocky. ¡No! ¡Sí! Atrápame si puedes, Celebrity. Ya, corta ya. Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional. El 25 de febrero, grandes coros de Morricone, Zimmer, Williams, sus mejores bandas sonoras con orquesta sinfónica. Y el 5 de marzo, Rigoletto de Verdi, una de las óperas más famosas de la historia. Excelentia, vive la música clásica de calidad. Gran éxito de A Chorus Line en el Teatro Calderón. Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando el musical en todo su esplendor con 26 actores y 16 músicos para vivir una experiencia inolvidable. Este San Valentín regala A Chorus Line, el clásico de Broadway que enamora en Madrid. Entradas en achorusline.es. En Windental tu mejor garantía es la experiencia de nuestros profesionales. Soy la doctora Oliver y llevo más de 15 años poniendo implantes en Windental. Eso es experiencia. Soy la doctora Rodríguez y he colocado 12.000 implantes en 20 años. Y eso es garantía de seguridad. Todas nuestras clínicas son propias. Windental. Queremos ser tu dentista. ¡Tira hacia arriba! ¿Y tú eres? Estoy viviendo ahí al lado. No puedo hacer esto. Jennifer López. Nada de lo que hemos hecho es normal. ¡Maldita sea! ¿Les ha contado lo del fin de semana? ¡Aléjate de mí! Obsesión. El viernes por la noche, cine en el Megahit. Porque tú eres diferente al resto. En Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las últimas tendencias en azulejos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Pavimarsa. Espacios con personalidad propia. Mejor con una sonrisa. En Oliver y Alcázar somos pioneros en la colocación de implantes dentales de carga inmediata. Unos implantes de última generación, menos invasivos y más rápidos para pacientes sin hueso. Contamos con la última tecnología para la evaluación y diagnóstico de tu tratamiento. En Oliver y Alcázar cuidamos tu salud bucodental. Ha estado a tu lado desde que eras un bebé. Te ha hecho invisible y te ha protegido del miedo. Pero es más que una manta. Es la salvación de niños que no tienen nada para abrigarse este invierno. Por favor, envía UNICEF al 28028 y ayúdanos a llevar mantas y abrigo a estos niños para evitar que mueran de frío. ¡A desayunar, que llegamos tarde! ¿Y tú, aún sin desayunar? ¡Emergencia! Con Dinosaurus desayunarán seguro. ¡Segurísimo! Llega la novedad de Dinosaurus. Muy tierno y con mucho chocolate. Bizcochitos de brownie de Dinosaurus. De Artiach. En Argal loncheamos las mejores piezas de jamón cocido y pechuga de pavo. Lo notas en ese sabor natural, como recién cortado. Argal Bon Natur, natural en todos los sentidos. Soy el Colacao Cero. Cero porque no llevo azúcares añadidos. Que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcares añadidos. Partido, picoteo y a disfrutar. Pero ojo, ese aperitivo se convertirá en molestos trocitos de comida que pueden quedar atrapados bajo tu prótesis. Por suerte, Corega Máximo Sellado proporciona la fijación más fuerte y un sellado superior, ayudando a bloquear la entrada de alimentos. Así podrás disfrutar sin límites. Corega Máximo Sellado, la fijación más fuerte. Cuando quieres alimentar mejor a tu perro, te preguntas qué le das. Pero saberlo es complicado si no te lo explican claro como Nature's Variety. Está hecho con carne deshuesada como ingrediente principal y frutas y verduras seleccionadas por proveedores de confianza. Porque si te lo explican claro, les alimentas mejor y te sientes mejor. Nature's Variety. Sabes lo que les das. La manera más sorprendente de expresar el amor está en cuidar los detalles. Como Ferrero Rocher. Con el sabor único de la avellana, una suave cubierta de chocolate y una elegante envoltura dorada.
Ferrero Rocher, el detalle perfecto para quien más quieres. Ah, tendremos que lavarlo otra vez. ¿Qué pasa? ¡Huele! ¡Qué desperdicio de tiempo y dinero! Los malos olores son causados probablemente por tu lavadora, ya que el agua sucia se estanca y puede acumularse hasta un litro. Para evitarlo, usa Calgon 3 en 1 en cada lavado. Sus agentes activos previenen los malos olores para una lavadora siempre limpia. Mikado, no hay nada que se le parezca. Pásate a Finish Quantum Ultimate y acaba con el prelavado para ahorrar agua. Resultados imbatibles contra las manchas difíciles. Descubre la diferencia con Finish Quantum Ultimate. Cuando la indigestión y el malestar digestivo aparecen, prueba la eficacia de Gabinatura, que actúa gracias a su triple acción para que la indigestión no te pare. Gabinatura, el poder de la naturaleza. Sangrar cuando te cepillas puede desencadenar el efecto dominó de los problemas de encías. Ayuda a detenerlo antes de que te provoque mal aliento, recesión de encías o pérdida dental con Parodontax. 4 veces más eficaz que una pasta de dientes convencional, eliminando la placa. Ahora nuevo colutorio Parodontax. Alcanza el triple de bacterias. Científicamente probado. Mi cámara y yo. ¿Cuántos cerros hay en la Comunidad de Madrid aproximadamente? Hay 100 cerros. ¿Nos vas a subir hasta ahí? Claro, tenemos que subir arriba. De Madrid al cerro. O sea, le llaman parte de las 7 tetas. Tienen forma de tetas, hablando claramente. El sábado por la noche. Hay vistas desde aquí. Aquí, en Telemadrid. Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo. Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Entiéndela con nosotros y contrátala con quien quieras. Lo firmo. Yo nací en 1954, fíjate. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin dar la mano. Y ahora al almuerzo se le llama brunch, en inglés brunch. A mí que todo esto cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Sé que lo haces por amor, sé que lo has pensado tanto, que te ha costado tanto, pero igual no hacía falta, sé que lo haces por amor. Este 14 de febrero, igual hay otras formas de ser original. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. ...2.624 metros cuadrados... ...30 hectáreas de campos de cultivo... ...piscina, mansión central... ...y a solo 65 kilómetros de la ciudad de Barcelona... ...¿quién se acaba de comprar esta pedazo de masía? La Rosalía... ...lo ha hecho junto a su novio Rau... ...ellos, tan modernos, tan alternativos, tan transgresores... ...van y se compran la que podría ser la hacienda... ...de cualquier culebro mexicano... ...a la entrada un estilo barroco propio del castillo de Harry Potter... ...la casa es muy luminosa... ...pero con suerte al atardecer... ...los vecinos disfrutarán con Rosalía... ...cantándole a su novio aquello de... que ya sabemos todos cómo está la factura de la luz. El que suponemos es el dormitorio de la pareja, tiene un bonito papel pintado al estilo marinero y un cabecero complejo de describir. En el comedor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sillas. Aquí su ex Zetangana podría montarse otro videoclip. Puedes ir pisando por donde friego. Y este salón, no, no es el de Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares, es donde Rauw Alejandro y la Rosalía se relajarán viendo juntos. Sí, menudo casoplón, hombre, y pueden ver juntos en todas, ¿no?, las habitaciones. Carmen, ¿qué te parece? Pues a mí me parece muy bien, porque además Rosalía, que está, trabaja por todo el mundo, se mueve por todo, pero a la hora de invertir en una casa ha ido a su tierra, ¿no? Una masía preciosa y que la disfrute mucho, que se lo merece, porque no para de trabajar y de triunfar. Oye, si es que los españoles tenemos que estar orgullosos, pero es que de nuestra ella es gente. Muy catalana. Oscar, Rosalía, en fin. A ver, que nos consta que está, como decía Miguel Ángel, viendo juntos desde su casa. Fíjense, la vida amorosa de Viviana es un desastre, pero tiene 3 perros. A ver, tampoco te pases. Que lo ha dicho ella. La adora. Ya, bueno, ya, y también que lo que más le gusta del amor son las rupturas, ¿no? Ha dicho.
Que no, no te lo creas, pero, ¿eh? Pero momento lo... Que luego se queda hecha polvo. Bueno, antes de verlo, a ver, que esta noche Viviana en el show de Bertín. ¡Viviana Fernández! ¿El amor cómo lo llevas? Un desastre. Pero no, amores no. Bueno, no amores. Amores no tengo amores. Si se entiende amores, pareja. Pero tengo tres perros y estoy chocha directamente con los perros. Gina Caniche. Y esa tuvo a su hijo y el hijo tuvo una hija. Y tenemos una... Tenemos una cama muy grande, pero todas dormimos en el filito de aquí. Es como si estuviéramos esperando que viniera alguien, pero no viene nadie. Yo quiero una pareja para que me haga compañía, si yo estoy muy acompañada con los perros. Yo si quiero una pareja es porque me retuerza las tripas, porque me entra... Sí, algo. Sí, no, lo que se llama el arrebato. Eso, yo siempre he vivido en el arrebato, yo siempre he vivido en el arrebato. Si tú estás en una pareja y estás muy enamorada y podrás sufrir mucho, yo siempre digo que a mí me gusta ese momento de la separación porque me quedo muy delgada. Mira, yo como soy muy positiva, cuando llega ese momento que lloras y te pegas y te arrastras y de todo, es, mira, pues mira, de lo malo, malo estoy delgada. ¿Me entiendes? Yo incluso me han dado ganas de llamarlo después ya de lejos a ver si me bajaban los kilos, pero después ya una vez que se te pasa la pena, yo no hay manera. ¿Tienes ganas o no? Pues ¿sabes lo que pasa? Que yo no tenía ganas la otra vez que me pasó y eso es como los terremotos, que no tienes ganas ni no tienes ganas. Viene, te atropella y pasa y es como un camión. Tú dices, ¿tienes ganas que te coja un camión? No, pero si te tiene que coger, te coge. Pues eso es lo mismo. Tú no lo pensabas, te coge, te coge. Te co- y como sea el camión potente, te deja listía una temporada. Debajo de esta campana tenemos uno de los iconos gastronómicos de este país, ¿o no? ¡Tortilla de papa! ¡Olé! Ahora sale Jorge luego. Para que esté jugoso hay que echarle más huevo. Vámonos. Ahí a Viviana se le ve que tiene manejo en la cocina, ¿eh? Eso huele a quemado, que he hecho para atrás y no me eche la culpa mía. Que no nos cuaja, que no nos cuaja. Sí, sí, cuaja, sí, cuaja. Sí, la de Vivi está cuajando. ¿A quién te gustaría a ti hoy prepararle esta tortilla de papa? ¿Alguien que tú le tengas cariño y le haga una buena tortilla de papa? A Bertín, que no sabe. Calentito viene Bertín. Lomana, Galeazzo, muchas gracias. Y calentito volvemos mañana nosotros también. Adiós. No nos lo perdemos hoy. El sol sale para todos. Sean felices. La agencia negociadora del alquiler y el Tranquiler te ofrecen el mejor método de gestión de alquileres del mercado. Confía en profesionales. Evita los problemas. Llámanos al 920 20 11. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Estamos aquí una semana más en el show de Bertín. Vamos a pasarlo muy bien. Tenemos a, ya tenemos a los invitados, a la invitada, pero tenemos a todos nuestros amigos, como siempre. Desde Vicky, que ya os tengo que decir que me esconde cosas que van a pasar. O sea, que si me veis con cara de asombro a lo largo del programa es porque no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Y está en Sevilla, está Lea, tenemos a Ale, hay un montón de amigos, como siempre, que estarán con nosotros, una invitada. Ah, y tenemos un descubrimiento. Tenemos un descubrimiento que canta, que es una cosa horrorosa, malísima, pero muy simpática, muy graciosa, que se llama Rosa. Luego, cuando salga, os sorprenderá, pero es Rosa. Está con nosotros y va a quedar ya porque lo hace muy mal, pero muy bien al mismo tiempo. Así que vamos a llamar, como siempre, a Vicky Martín Berrocal. Que haya público. Sí, sí. Estoy muy feliz, estoy encantada. No, revelar con la vida, ya no puedo más. Claro, pues llevas ya cuántas semanas llevas. Ya, que nada, que el médico otra vez me ve la cara otra vez, me pasa ese susto aquí la semana que viene otra vez. ¿Pero eso sigue pero roto que, o qué? Roto, sigue. Esto no se cura, parece que tengo, yo no sé, lo más grande, no se me pega el hueso. De no, todo no. Lo que le hago. Venga, vamos a sentarnos. De todo lo que le hago. Pasar, pasar.
chicos. Sevilla, Ale. Bien. Bueno, ¿qué? ¿Bien la semana? Sí, hombre, bien, estamos muy contentos. ¿Dónde habéis estado? Yo he estado en Portugal. Qué suerte, tú viajas mucho a Portugal, ¿no? Yo estoy todo el día allí. No, esta se cabrea, cuando se cabrea con la vida. Con su chico, con la vida en general. Con su chico, con la vida pues entonces, mismo. Claro, claro, pues entonces no vea, lo que tiene que ser está arrancar. Uf, madre. Y vino el otro día, ¿no te acuerdas que vino el otro día que se iba a comer aquí alguien? Pero yo no sé, entré. Pero claro, yo no sé ver motivo. No me lo notó, sí, no me lo notó. Entré a darle los buenos días y pegó tres bufidos, digo, vámonos. Fíjese, yo, ¿verdad? Yo hay que poner un burladero, ¿eh? Yo no me imagino, ¿eh? Imagínate, vamos, ¿cuánto tiempo tarda tú en llegar a Portugal? ¿Va en coche, supongo, en avión? Sí, 4 horas. 4 horas en coche. Yo me imagino un mosqueo, ¿sabes? De su pareja con ella en coche y las 4 horas callado. No, o sea, ¿callado? ¿Quién callado? Ver, tu pareja, ¿no? ¿Callado qué? ¿Quién se va a callar? No, pero te voy a decir la verdad. ¿Tú me das a mí un viaje en coche de 7 horas callado? No. ¿Tú te lo pegarías? ¿Yo? A mí me pasó. No, y encima cabreada. Mira, a mí me pasó. O sea, 7 horas callado. Actuábamos un fin de semana. Era el viernes, estábamos en Dublín. El sábado en Edimburgo y el domingo en Londres, haciendo monólogo para los españoles que hay allí, que son muchos los que hay. Entonces, en Dublín actuamos por la noche, ¿vale? Y ahora por la mañana, nos dice el promotor, por la mañana habrá aquí un coche esperándonos, un transfer, ¿no? Para llevarnos en coche por el material y todo, para llevarnos hasta Edimburgo, 7 horas de coche. Salgo el primero, claro, salimos a las 5 de la mañana por ahí, estábamos en Dublín, en la zona que estaba toda la zona de marcha, ¿no? Todavía todo el chavalerío por allí, y salgo con mi maleta del hotel y hace así, me habían dicho que había un transfer, un coche que lo llevaba, y hace así un taxi, ¿no? Me hace con la mano, yo en inglés, mi perfecto inglés, le hago así, como diciendo, a ti el que te hemos llamado, ¿no? Y el tío, sí, meto la maleta en el maletero y me quedo a esperar a los otros dos, ¿no? Al promotor que nos llevaba para allá y a mi madre. Y ahora de repente, claro, allí todavía todos los chavales de fiesta, y se me acerca un hindú, me dice, ¿coca? Digo, no, gracias, no, thank you. ¿Coca? Que no quiero, está bien, ¿no? ¿Coca? Digo, ¿me cago? Digo, que no quiero. I'm policeman, I'm Spanish policeman. A ver, tío, se largó, a ver, una cara de policía español ahí, ¿no? Se largó. Policía de encubierto. Claro. Policeman. I'm Spanish policeman. Tío, se largó, el pobre hindú, ¿no? Se largó. Y ahora llega el promotor y me dice, un taxi, tío, para ir a Edimburgo, 7 horas. Normalmente había pedido una furgoneta grande, y aquí no cabe el maletero, va muy apretado aquí. Un taxi, qué raro, voy a llamar por teléfono a la nota que me ponía. Y llamando por teléfono, digo, no veas lo que me ha pasado, tío. Aquí todavía la gente de marcha me viene, ¿nota qué? Y me decía, me ha dicho coca, que si quería coca. Y me dice, me cago en la leche que has mamado. No. Juega el teléfono, se va a partido. Y digo, yo, que no le va a ganar el chaval, ¿qué va a hacerle? Y va hablando con él, viene para acá, estaba como a 10 metros, viene para mí otra vez, dice, saca la maleta del taxi. No, es verdad. El promotor se llamaba Gorka. Y lo que me estaba diciendo el pobre hindú era Gorka. Gorka Garza. Imagínate yo, de Dublín, en el coche, a Edimburgo, mirando a ese chaval por retrovisor con la cara de policía español. 7 horas sin hablar de la vergüenza. La vergüenza que me dio, ¿eh? 7 horas sin hablar. Y encima me miraba el chaval por retrovisor y hacía así. Madre mía, de eso de no saber inglés es un problema. Con la guitarra, las mallas. Sí, sí. Todavía policía, claro, policía. Exactamente, español. La pinta de policía. ¿Vale? Policía secreta. Sí, te pega. Yo soy policía secreta. El idioma, además, es que el idioma al final siempre es una barrera. Parece una tontería, pero el idioma es un... Yo, por ejemplo... Hombre, que me lo diga. Claro, yo vivo en una casa inglesa. Mi mujer se llama Megan. Mi niño se llama Charlie. ¿Megan? Ahora, tiene el valor mi mujer de decir que Charlie lo he elegido yo, que el segundo lo elige ella. Digo, si mi abuelo se llama Manuel y el otro Paco. Total, yo he elegido yo Charlie, que ahora elige ella otra y le pondré Steven, un nombre raro también. Hombre, pero vamos, yo callado. Tu mujer se llama Mega, se podía llamar el niño Giga. A ver, Mega y el Giga. Mega, porque yo la pillado. Total, que voy un día con mi suegra, voy un día a un restaurante, mi suegro lleva aquí 30 años, pero no hablan nada de español, no han tenido tiempo, en 30 años no han cogido el día a día a la academia. Y llegamos a un restaurante, no habla nada, a mí me llama Ali, y dice que como si yo fuera moro. Y le digo, ¡moro! Total, que llegamos al restaurante, dice mi suegra, vamos a desayunar, dice mi suegra, ya intentando vacilar de que habla español delante mía, dice... un zumo de naranja sin purpo, dice, sin purpo. Dice que el camarero ahí como pensando, sin purpo. Sin purpo. Capaz que le eche pimentón y papa al zumo de naranja. El purpo no, pero le echo lo demás. Total, que esto es... Yo vivo en el extranjero constantemente. ¿Y qué era? ¿Y lo del purpo que era el purpo? Pero sin purpo. Sin purpa. Sin purpa, purpo. Sin purpo. ¿Cómo te va con el inglés? Yo improving.
Este escúchame. ¿No? No, yo hablo un poquito, pero tampoco para vacilar, pero para manejarme me manejo. Sí, no, pero bueno, tú también te has dado tiempo a aprender, ¿no? Sí, yo he viajado, yo he vivido en Inglaterra y todo rollo, pero bueno, yo metí unas patas. Y yo una vez estaba con una chavala, una amiga que tenía ahí en Inglaterra, ¿no? En el